If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. It's gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos los lados, en Apple Podcast, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes, all right. Dr. Piña. Qué bueno, tienes que tener un ideal en la vida. Tienes que tener algo que de alguna manera te dé criterio y sepas exactamente qué tú quieres con exactitud, ya sea en una relación, en el trabajo, hacia dónde vas en la vida, tiene que tener un ideal, tiene que tener algo que sea una especie como de brújula para ti. Y entonces de eso nosotros vamos a hablar hoy, que es ese algo, ese ideal que nos deja que no escondamos las cosas debajo de la alfombra, las ropas sucias que las tengamos en un closet y de repente todas se llenen y nos destruyan en el proceso. O que esas cosas que tenemos en la casa o en la familia las ocultemos continuamente y no sepamos nosotros qué queremos en la vida, qué es lo que nos guía. Porque si nosotros no sabemos qué nos guía, qué queremos en la vida, de alguna manera, entonces otro nos va a decir qué exactamente es lo que vamos a querer, va a imponer su orden. Y cuando otros imponen su orden hacia ti es absolutamente problemático. Las cosas se ponen difícil, no sabemos qué hacer, la situación se nos va de las manos. Nuestro deseo, la forma de querer, nuestra tranquilidad, nuestra pasión, nuestras inquietudes, de alguna manera no se han tomado en cuenta. Por eso es importante que tú sepas exactamente qué quieres que busca, cuáles son tus ideales en la vida, en términos de que tú puedas negociarlo con la pareja, con el jefe, con tus hijos y con la sociedad en sentido general, que espera de ti muchas cosas. Así que es importante que tú estés hoy conmigo y nosotros estamos hablando en lo que es la vida no vivida, la regla número 3, más allá del orden, de Jordan Peterson. Es el nuevo libro de un escritor fabuloso, un escritor, digamos, que en los últimos 2 años ha tenido gran problemática con su salud, su predecesión de depresión endógena, su familia tuvo cáncer, su hija tiene problemas autoinmunes, pero aún así le ha dado grandes aportes científicos, creativos. Es un psicoanalista de corte junguiano, una persona que yo admiro mucho y que nosotros los hombres, 65% de la gente que sigue sus conferencias, sus cátedras, sus lectures, como decimos aquí, que son sus cátedras, sus conferencias en YouTube, que están por todos los lados, que están conseguidas por millones de seguidores, jóvenes, hombres y mujeres de toda parte del mundo. Yo personalmente fui a ver a Jordan Peterson. Este es Jordan Peterson y uno de sus libros fue autobiografiado. Déjame decir, este es Jordan Peterson y fue autobiografiado. Aquí está, él dejó, yo lo fui a ver en Manhattan y él, digamos, autografió varias de estas postales y se le agregaban el día en la conferencia, que solamente se daba en la conferencia. Este fue su primer libro, Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Un antídoto contra el caos, un libro esencial. Yo lo tengo en inglés, en español y también lo tengo en audio. Pero del libro que nosotros vamos a hablar durante todo este tiempo es el libro esencial de Jordan Peterson, que es Beyond Order, Más Allá del Orden. Más Allá del Orden es este libro clave de Jordan Peterson, que tiene 12 más reglas para vivir y que se oponen como una dimensión de lo que es el yin y el yang, de lo negro, lo blanco, el Dios, el cielo, el infierno, Dios, Satán, esas dimensiones, el caos, el orden, que él ha trabajado durante mucho tiempo con todos nosotros y sobre todo con la gente que sigue sus conferencias. Un escritor, un psicólogo, un psicoanalista, un profesor universitario, que en los últimos 4 años su mundo cambió y ahora, más allá del orden, 12 reglas para vivir, tiene a nivel mundial en más de 27 lenguas, está, digamos, un récord de venta único de 6 millones de copias en todo el mundo y se espera que Más Allá del Orden también tenga esa misma dimensión. Y para nosotros es interesante porque yo en mis grupos de hombres, en mis seminarios, en mis conferencias, en mi terapia, se lo digo, se lo prescribo a los
a los, y hacemos una biblioterapia, que ya ustedes saben, hicimos un masterclass completo de qué significa la biblioterapia dentro de la psicoterapia, dentro de la psicoanálisis, y lo utilizamos como biblioterapia, digamos, algunos textos fundamentales, algunos capítulos clave que yo quiero trabajar con ellos. Por ejemplo, yo sé que hay un capítulo aquí que ya nosotros trabajamos, no denigres descuidadamente las instituciones culturales y creativas, como el divorcio, como la familia, como, digamos, la verdad, como, digamos, el matrimonio, aspectos fundamentales, cuáles son esos rituales clave que por alguna naturaleza el ser humano lo ha establecido y que tiene miles de años en hechura, y cuáles son las importancias que tiene para nosotros en términos de establecer y conformar nuestra identidad, que depende de los otros y de nuestra personalidad, ¿no? Así que, importantísimo. O, por ejemplo, no te conviertas en arrogante, no te conviertas, yo creo que la número 12 es no te conviertas en arrogante, no te conviertas, a ver si la tengo aquí traducida, la vino de vida, meditación, agradecer, agradece a pesar del sufrimiento, que es la 12, pero la 11, no permitas que te vuelvas resentido, engañoso y arrogante, y toda la dimensión, digamos, práctica, teórica, las mitologías que él nos presenta, la dimensión que tiene también con los valores altos que él le llama, los valores altos, jerarquía grande que es Dios, digamos, esa vinculación que muchos de nosotros hemos perdido en términos de acercarnos a una responsabilidad particular, individual del ser humano, del hombre, ¿no? Entonces, Jordan Peterson es un extraordinario escritor, un filósofo, un pensador extraordinario que me ha permitido a mí acercarme a Jung. Yo que abandoné a Jung. Jung abandonó a Freud, yo abandoné a Jung. Entonces, con Peterson me estoy acercando a sus conferencias, a sus clases, más que nada, y entendiendo y volviendo a querer a Jung, ¿no? Eso es lo que Jordan Peterson, entre otras cosas, ha traído a mi práctica privada y mi relación conmigo mismo, en mi relación con los hombres, y absolutamente seguir cada una de esas reglas que tiene aplicaciones fundamentales, ¿no? En una época de caos, una época de pandemia, de corona 19, del COVID-19, del corona virus, es importante tener un cierto orden en esta dimensión de caos. Y las reglas son exactamente para eso, son los mandamientos, las reglas, los principios psicológicos, filosóficos, digamos, la jerarquía de esos principios están en los valores. Y entonces, ¿cuáles de esos valores nosotros seguir y agarrarnos como una nave que está a la deriva y de repente encuentra un norte, y ese norte, ese compás, son esas reglas fundamentales de estos tiempos, que son los tiempos de la sociedad de la depresión, de la transparencia, del burnout, del cansancio extraordinario, y que de alguna manera el coronavirus también tiene esa sintomatología de síndrome que de alguna manera están al extremo cansancio. La gente se siente absolutamente abrumada, cansada, depresiva, que no puede moverse, que no quiere moverse. Y entonces en este proceso nosotros tenemos que tener reglas, una regla para vivir. Y lo que hace este autor es presentarnos esas reglas, digamos, fundamentales para que nosotros entendamos, para que nosotros estudiamos. Lo que yo estoy haciendo, voy a hacer es, digamos, comenzar estas reglas una por una. Ya tengo las reglas número 3. La semana pasada nosotros hablamos de la segunda regla, y esta segunda regla, déjame ver que la tengo todas escritas, son 12 reglas. La primera regla es no denigres descuidadamente los logros creativos ni las instituciones sociales. En la semana pasada yo hablé sobre imagínate quién podría ser, y luego apunta con determinación a eso. Perdón, a eso. Y hoy vamos a trabajar no escondas cosas no deseadas en la niebla, y que tiene que ver con los ideales. Los seres humanos tenemos que tener ciertos ideales. Nosotros sabemos qué queremos, qué queremos y qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta en la familia, en la relación, en el trabajo, en la vida. Y entonces esta regla se trata absolutamente de eso. Recuérdate que también nosotros lo que estamos haciendo es una vinculación entre dos reglas, ¿no? Entre dos libros. Es el libro sobre la guerra del arte, rompe las barreras y vence tus batallas creativas, que es este. La guerra de arte rompe rompe las barreras y vence tus batallas creativas, que está íntimamente ligado a lo que es la vida no vivida. Y la vida no vivida es simplemente entre la mayoría de nosotros tenemos dos vidas, la vida que vivimos ahora y la vida no vivida por nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia, que es Steven
Pressfield, tenemos a Steven Pressfield y al doctor Jordan Peterson junto. La vida no vivida, ¿no? Y está ahí la resistencia. Eso significa que muchas de las cosas que nosotros hemos logrado cuando nos proponemos cualquier tipo donde se asuma una dimensión de la voluntad, donde se asuma el principio de la apertura, de hacer sacrificio, de buscarlas, de buscar nosotros las cosas, de realizarnos, de suspender el tiempo y el presente para un mejor futuro, siempre vamos a tener grandes dificultades para lograrla y conseguirlo. Y por eso sé, es difícil, porque lo que existe es la resistencia, existe el, digamos, el deseo de muerte, el deseo destructivo, el deseo de la inercia, esa inercia que nos deja en un lugar absolutamente sin hacer nada, y luego tenemos consecuencias que son las consecuencias de la omisión, la consecuencia de no hacer las cosas que nosotros de alguna manera sabíamos que el futuro no da, que el presente no da, que la vía donde debíamos tomar las decisiones no la tomamos, y sabemos que hemos errado, que hemos fallado, y lo que significa esa omisión. Dejé la universidad, dejé la dieta, no me dejé tomar los medicamentos, no respondí a una carta particular de los taxes, o una carta que posiblemente tenía un cheque, una buena noticia. Y entonces yo sé esas consecuencias fundamentales, que son, digamos, los pecados de omisión, no los pecados de comisión. Y de esas cosas vamos a hablar, digamos, en estos capítulos que tiene Jordan Peterson, ese libro excepcional. Así que, bueno, que estás ahí conmigo, y recuérdate que estamos en Corona Creativa Online. Este es Masterclass 244, La Vida No Vivida, regla número 13, aplicaciones más allá del orden, de Jordan Peterson. Y la regla de hoy: no esconda cosas no deseadas en la niebla, y vacúnate. Ya yo me vacuné. Cuando te venga tu chance, debes vacunarte. Yo estuve por 13 días en la Florida, ya en todas las playas bonitas cerca de Tampa, en Kissimmee y en Orlando, con mi esposa y los niños, y voy a correr el medio maratón, que no pude correr allá tampoco en Orlando, a pesar de que es bello, aunque la temperatura no estaba tan buena, estaba frísimo, con mucha niebla, por cierto, de lo que vamos a hablar. Hoy no pude correr, vine a Estados Unidos, a Nueva York, y entonces de Nueva York, ahora de repente hay un matador en serie, un asesino en serie en Colorado y Atlanta. Estamos absolutamente, digamos, preocupados por esta ola continua que solamente sale en América, de gente que sale por diferentes razones, discriminación, por odio, pues, algunas veces por salud extrema mental, y van y asesinan gente que son inocentes, gente, digamos, en el proceso de vivir una vida como son estas vidas. Esperamos que cada una de esas vidas tenga, digamos, su memoria sea una bendición para todos ellos, y queremos también con este programa reconocer su presencia en el mundo, ¿no? Y ojalá que el presidente Biden pueda hacer algo con los rifles de repetición, que solamente sirven para matar, no sirven para cazar, ni proteger, ni tener la protección individual. Entonces, estamos muy preocupados con esa dimensión, que tú en cualquier momento te metes en un gas station, en un cine, ahora un grocery store, en un sitio de masaje, en un lugar público, una conferencia, en un lugar de baile, de diversión, y de repente alguien se vuelve a lo que comienza a tirar tiros por cualquier razón, porque tú eres negro, porque tú eres blanco, porque tú eres, digamos, judío, porque tú eres asiático, porque no le gusta tu posición política, etcétera, etcétera. Es absolutamente desastroso. Es la parte de la dimensión de lo malévolo, del caos que el doctor Peterson establece ahí. Así que qué bueno que está ahí con nosotros. Estamos en doble cámara. Tenemos esta cámara contigo. Nos estamos poniendo sofisticados, oye eso, la sofisticación ha llegado aquí a la oficina, y tenemos al hombre, a Freud, tenemos a Lacan, y tenemos todas las notas que ustedes solamente pueden ver con esa cámara, y entonces está aquí la otra cámara, y esta, aquí tenemos las dos cámaras ya a distancia, para que vean el proceso completo de lo que es mi estudio aquí en la casa. Chévere, así que vamos a arrancar con el hecho de que no esconda cosas no deseadas en la niebla. ¿Y cuáles son las aplicaciones al respecto? ¿De qué se trata en términos de que no debes esconder cosas no deseadas en la niebla? ¿Y qué es la niebla? What is the fog? No, que no es un concepto necesariamente clínico, es un concepto más que nada psicoanalítico de tipo junguiano. La niebla como eso que nos permite ver y confundir lo que es la realidad, lo que es la apariencia, ¿no? Y nos permite ver cosas que no son,
o al mismo tiempo desconocer o hacer menor las cosas que realmente son. El fog, la niebla, está en esa dimensión que nosotros no sabemos si pasamos o no pasamos. Nosotros sabemos si hay un león o lo que hay un ratón, o si lo que hay un dragón o una serpiente, o simplemente nosotros no estamos inventando las cosas y no hay absolutamente nada. Entonces, muchas veces ese proceso de no saber lo que existe ahí, porque de saber lo que existe ahí, nosotros tenemos que tomar una decisión y necesitamos, digamos, el coraje para realizarlo, para saber lo que está en la niebla. Pero si nosotros sabemos lo que está en la niebla, si nosotros no sabemos lo que está en nuestras cartas, si no sabemos lo que está en el closet, cosas que estamos acumulando, y no le pasamos la atención, si nosotros no sabemos exactamente, digamos, qué es lo que existe en la niebla, no vamos a saber nosotros qué queremos en cuanto a las relaciones que tengamos. Ese es el elemento fundamental. Que hay una manera de estar en el mundo, y la manera de estar en el mundo a través de los ideales. Yo sé qué yo quiero en la vida, qué yo voy a estudiar, dónde voy a hacer los estudios, qué pasa si yo quemo una materia, cómo la voy a pasar, cómo llevar, voy a llegar poco a poco a conseguir mi diploma. Yo sé qué tipo de mujer quiero, cuándo me voy a casar, cuántos niños voy a tener. Ahora encontramos también una mujeres que tienen conocimientos absolutos. Yo voy a casar a los tantos años, los 29 años, muy tarde. Voy a tener un niño a los 31. Voy a terminar mi carrera de maestría. Voy a tener un trabajo de tal tipo. Voy a casar con cuán tipo de hombre. Voy a hacer tal cual cosa. Si hay una manera de saber, a mí no me gusta la comida de este tipo, no me gusta este tipo de hombre. Si yo voy a estar en la casa, yo quiero que un hombre haga A o B. Yo me voy a encargar del jardín. Yo me voy a encargar, digamos, de la sala. Yo lo que quiero es la forma en que yo voy a educar a mis hijos de esta manera. La forma en que yo voy a compartir la comida con mi esposa va a ser de esta manera. Lo que yo voy a permitirle a mis hijos es esta manera. Esas cosas fundamentales es saber cuáles son tus ideales, cuáles son tus valores, qué es realmente que tú quieres. Porque si tú no sabes lo que tú quieres, entonces va a tener grandes problemas con la vida y con los demás. Y va a ir a la deriva y la gente te va a usar, te va a abusar, te va, digamos, a destruir en el proceso, ¿no? Va a estar en continuo caos. Porque el que no sabe qué es lo que quiere, no va a definirlo, no va a buscarlo y no va a lograr el éxito. Porque saber lo que tú quieres sí supone, digamos, a tener una orientación hacia eso. Tener ciertos ideales supone establecer varios sacrificios. Tú sabes que no te va a pasar tiempo viendo televisión, que no te va a pasar tiempo, digamos, en el juego, que no te va a pasar más tiempo necesario con los muchachos, con las cervezas, que no te va a pasar más tiempo, digamos, perdiendo el tiempo, sino que al tú saber cuáles son tus ideales, te va a tener que mover hacia esos ideales, va a tener que dirigirse y al mismo tiempo te va a dar de alguna manera una coraza, una fortaleza y te va a dar una identidad. Y cuando te da una identidad, tú sabes, la otra persona sabe quién tú eres, qué tú necesitas, qué tú estás buscando, tú sabes exactamente lo que tú quieres, tú estás seguro y la gente obviamente y la sociedad crece contigo y eso es parte de lo que es conocer la niebla y conocer lo que está en la niebla, que está en ese proceso, digamos, inconsciente, que de alguna manera está esas cosas que nosotros hacemos, que no queremos saber, porque son traumáticas en el pasado, que han quedado represivas, que son, digamos, esos errores de comisión y esos errores de omisión, vamos a determinarlo, que son, digamos, la parte más difícil del capítulo, son esa dimensión de la parte teórica que él establece, la dimensión analítica sobre lo que es la represión y lo que son la realidad. Digamos, la realidad es que está ahí, que no podemos repetirla tal como vemos un video y que no la entendemos en su totalidad y que las reacciones emocionales que tenemos o de miedo, o de sorpresa o de ansiedad, digamos, pueden deberse a esa realidad o pueden deberse a otras realidades interiores, ¿no? Esa es la dimensión sobre lo que es, digamos, omitir las emociones o la causación de las emociones en relación a una realidad particular. Y yo voy a dar algunos ejemplos que he dado durante todo el proceso, ¿no? Porque las cosas de la vida se repiten y, digamos, es importante saber que las cosas que se repitan en la vida se repitan bien. Y muchas cosas de las que nosotros hacemos todos los días, que mi hijo hace, que mi esposa me hace, que yo me hago, que yo hago a otro, que yo mismo hago con una especie de autodecepción, de automentira, de autoengaño, ¿verdad? Que me oculto la misma cosa, que dejo pasar las cosas, dejar pasar las vainas por ahí y las vainas se acumulan. Metido el año, 2 años, 3, 5, 15, 20 años haciéndote lo mismo todos los días, los 15,000 años de los 30 años de pareja que tú vas a venir,
los 40 años, los 40 años de los 15.000 horas de esos 40 años haciendo la misma cosa, uno tiende resintiéndose, autoengañándose, sufriendo, y entonces la vida se mantiene en toda una pandemia, un caos completo. Y eso es lo que se tiene que, digamos, que evitar. Son parte de los aspectos que están íntimamente relacionados con el capítulo de no escondas las cosas no deseadas, no queridas, en la niebla, en the fog. Dice, do not hide unwanted things in the fog. No escondas cosas no queridas en la niebla. Así que vamos a continuar ya haciendo un análisis del libro, que me parece importante que ustedes podamos compartir nosotros, ¿no? Y es el hecho de que el capítulo está dividido en cinco partes. La primera parte es la parte que está relacionada con esos malditos platos. Esos malditos platos. Those damned plates. Es el primer capítulo. Y entonces el doctor Peterson habla que él ama a su suegro. Que él ama a su suegro porque es un hombre respetuoso, que ha trabajado insistentemente para mantener una relación digna con su esposa Beth, y que su suegro vivía al frente de su casa y que lo conoce exactamente, un hombre con integridad, que se dedicó a los bienes raíces y que estableció una familia decente, buena, y que en una ocasión él llega a la casa y que no se sabe por qué razón él llega a la casa y de repente le dice, pero coño, mujer, ¿por qué tú me sigues sirviendo la sopa en estos platos tan pequeños? Con estos platos tan pequeños, estos platos malditos. Y de repente la esposa se sorprendió porque ella no sabía que él estaba incómodo con la forma en que ella le servía la comida o la sopa que hacía al mediodía. Vaya a tomar su lunch y tomaba esas sopas, que es la sopa Campbell's, supuestamente en lo que es el barrio de Alberta, en Fairview, donde vivía en Canadá, me parece que es donde vivía Jordan Peterson, y vivían los Roberts, ¿no? De 88 años. Y esa historia se trasladó de casa en casa, de familia en familia, de chiste en chiste. ¿Tú te recuerdas aquella vez que Dale dijo de Beth que con esos malditos platos tan pequeños, ¿por qué tú no te compras un plato más grande? Porque los platos eran de 6 inches, pulgadas, y él son estos platos de sopas pequeños. Él quería unos platos de sopa grande, ¿verdad? Bien servido, de alguna manera. Pero él lo dijo 20 años después. 20 años después. Y entonces lo que Peterson dice es que eso no va a pasar en nuestra relación con la familia, con la gente, con los amigos. Es decir, que nosotros vamos a dejarle pasar cosas tan triviales y pequeñas y un día vamos a explotar. Y que nuestro enojo, nuestra ira o nuestro desprecio o nuestra actitud de distanciamiento con el otro, con la familia, con el amigo, con el esposo, va a de alguna manera a desquebrajarse por el hecho de que nosotros esperamos demasiado tiempo y que las cosas que se hacen, todos los días, lunes a viernes, después del trabajo, al mediodía, el hombre venía y aceptaba la sopa en el plato pequeño. Él nunca lo dijo, nunca se quejó. La mujer nunca supo qué tipo de sopa quería, qué tipo de plato quería, cómo quería que le sirvieran, si era frío o caliente, sino que simplemente lo aceptó. Y entonces lo que dice Jordan es que las cosas de la vida se repiten, y las cosas que se repiten de esta vida es mejor que la hagamos bien, que las confrontemos y que la hablemos absolutamente, y porque las cosas van a aumentarse y van a aumentar, digamos, nuestra ira, nuestro disconfort, nuestra inconformidad, nuestra ansiedad continuamente, y vamos, de alguna manera se va, digamos, a erosionar la relación. Y la manera que se erosiona es cuando comienza a partir de nuestras emociones particulares. Ese es el primer ejemplo en estos platos malditos, estos malditos platos del suegro que él presenta para establecer, digamos, esos aspectos fundamentales de las cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos y que no se lo planteamos a la demás persona. El otro aspecto es que el segundo capítulo
es el capítulo Just No Worth the Fight, no vale la pena pelearse, y es el hecho de que él va a presentar la historia de una paciente, de él, su paciente, que es una extraordinaria profesional de la contabilidad que ha tenido varios cambios en su trabajo y que por su eficiencia en el trabajo tuvo varias promociones, pero que ella no vino a la consulta precisamente por los problemas de su trabajo, sino por los problemas de su matrimonio. De repente se encontró un hombre que estaba autocentrado en sí mismo, que era un narcisista, pero que tenía cierta sensibilidad en relación a los demás y le preocupaba la imagen que tenía de él, los demás. Y dice, lo dice Peterson, que no siempre se da esa situación. El narcisista, el que es autocentrado, no le importa al otro, solamente le importa al otro. Pero en este caso tenía él esa dualidad, esos extremos que le parecían una especie, de alguna manera, jocoso para él. Y en este caso particular, la esposa estaba incómoda, se sentía incómoda con el esposo porque es lo que había hecho de la casa completa. Había sido un coleccionista de chatarras, de pinturas de arte popular que lo buscaba en los bazares, en las tiendas de pulgas, en los lugares de pulgas, en cualquier sitio. Y ella iba a esperarlo cada vez que salían y la casa se llenó absolutamente de una decoración maldita que ella no le gustaba. No solamente que no le gustaba, sino que no le gustaban cuidar de ella, que no tenía esa intención. Pero al mismo tiempo, lo que dice Peterson es que además ella no sabía, tenía una especie de gusto minimalista, pero gusto minimalista que iba en contrario al esposo, que era barroco o atibarrado de cosas, de dibujo y de pintura por todos los lados, en la sala entera, que no era su sala, no era la sala que ella le gustaba tener como mujer dueña de la casa y que tenía un arte particular. Pero el hecho es que no se sabía exactamente qué era lo que ella quería. No se sabía sus gustos, no sabía su gusto estético, no lo discutió, no hizo negociaciones por cada cuadro que se fue a buscar, qué tipo de cuadro, dónde se iba a poner, en cada tarde, en cada día, en cada compra. Ella simplemente los aceptó. Y entonces Peterson dice que es una especie, digamos, de autodecepción el hecho de que uno sepa exactamente qué tú quieres. Porque para tú negociar, para tú pelear, para tú establecer qué muebles, qué cuadros yo voy a poner en la casa, tiene que darse por el proceso de negociación y un proceso, digamos, de tú conocer exactamente qué tú quieres, qué tú no quieres que te hagan. Entonces, ella llamaba que esas cosas no tenían, eran las cosas triviales, que no eran cosas importantes de discutir, pero esas cosas triviales, los 30 años que duró el matrimonio, dice Peterson, que terminaron divorciándose definitivamente después de 30 años, porque no aguantó más y que supuestamente el hombre, el esposo, se quedó con los cuadros, con todos los cuadros pops. No sé cómo que con que ella se quedó, pero él hace esa nota, ¿no? Que al final el hombre que compró todos sus cuadros, que ella absolutamente no lo quería, se quedó terminando con los cuadros porque ella no impuso su gusto, no sabía lo que quería, ¿no? Entonces, esa es la dimensión de no saber exactamente qué tú quieres, porque cuando tú no sabes qué tú quieres, alguien te lo va a imponer, y te lo va a imponer por años. Y a ella se le impuso durante absolutamente unos 30 años, y era esas cosas pequeñas que ella no atendió, que ni lo dio valor, porque si se atendían las cosas pequeñas, ella entendía que iban entonces a hacer un descubrimiento, una exploración completa, una investigación de todas las cosas que no estaban funcionando en el hogar y que ella prefería no tenerla, mantenerla oculta, mantenerla, digamos, en the fog, mantenerla en la niebla, no prestarle atención, no ver la realidad, esconderse, autoengañarse, decir que las cosas están bien y no ponerle ningún tipo de atención. Eso es poner las cosas en lo que es la niebla. La parte número 3 es corruptions, commissions and omissions. Este es el texto, digamos, donde absolutamente se va a hablar de lo que es los aspectos de por qué nosotros ponemos las cosas en la niebla, ¿no? Y en el caso de la corrupción a que se refiere el autor, es el hecho de que nosotros nos engañamos, nos mentimos sobre las cosas que son importantes. Es una especie de autodecepción. Tenemos nuestra propia opinión, perdemos la integridad, o sea, no sabemos qué exactamente nosotros queremos y nos engañamos en términos de que nosotros tenemos ciertos valores, ciertas ideas. Yo no fumo, el cigarro es malo, pero de repente nos encontramos
fumando, que hay una dimensión ahí sobre los aspectos de lo que es lo racional. La autodecepción, digamos, existe más allá de la dimensión racional, que no puede existir dos pensamientos, que no, que todos nosotros somos racionales. Y Freud dice que nosotros somos seres irracionales, nosotros somos seres que lo que hacemos es continuamente autoengañar, porque nosotros no sabemos de los pensamientos que nos sostienen, ¿verdad? No sabemos exactamente qué nos mueve, cuáles son nuestros móviles particulares, qué está detrás de nuestros deseos, ¿no? Que nuestro deseo es inconsciente, que nuestro deseo es desconocido y que en consecuencia nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Que o no queremos un hombre, no queremos una mujer, pero de fondo queremos a esa mujer, queremos a ese hombre. O que no, decimos que no nos gusta, digamos, esa profesión, pero en de fondo nos gusta esa profesión. Lo que hacemos es que negociamos de una manera inferior y lo que hay, digamos, en vez de un cambio, lo que ha habido una renuncia. Que la dimensión del inconsciente es importante en términos de nosotros engañarnos, no autoengañarnos nosotros mismos, que muchas veces lo hacemos de una manera inconsciente. Y Freud lo establece, se debe a que el hecho de que esto se debe a procesos, digamos, de lo que es el inconsciente, a procesos de lo que es el inconsciente del ser humano, a procesos de lo que él llamó la represión. Y de acuerdo a la represión, nosotros cometemos muchos actos que son absolutamente desconocidos para nosotros, que están basados en lo que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son unos mecanismos como la negación, la formación de reacción, el desplazamiento, la racionalización, la intelectualización, la sublimación, la proyección, son parte de los mecanismos fundamentales inconscientes que nosotros situamos y que intelectualizamos las cosas. Por ejemplo, hay algo, un Mercedes-Benz, el Tesla, a mí no me gustan los carros de eléctricos porque no suenan. Me gustan mis motores que suenen mucho, pero de lo que tú estás haciendo es una sublimación, tú estás haciendo una racionalización. En verdad tú lo quieres, pero tú no puedes comprarlo. Entonces, de alguna manera, es feo, no es lindo, no me molesta, y es una manera de racionalizar esas cosas. Son los mecanismos que de alguna manera nosotros nos autoengañamos y tenemos autodecepciones particulares con lo que nosotros deseamos realmente, con las cosas que queremos, y una autodecepción desde la perspectiva absolutamente de Freud, ¿no? Y entonces muchas de estas cosas de no saber qué queremos, dice Freud, son de la dimensión de los mecanismos defensivos y que están envueltos por los aspectos de la racionalización, ¿no? Nosotros no sabemos de los orígenes de nuestros miedos, de nuestra ansiedad, de nuestras culpas, de nuestra depresión, de por qué no están pasando las cosas, porque yo creía que lo amaba, pero en el fondo no lo amaba. Yo creía que, digamos, me gustaba la carrera y ya después que estoy media hora, medio año, dos años metido, no me gusta la carrera. Yo estoy en este país y a mí no me gusta este país. Antes me gustaba. O sea, de alguna manera nosotros engañamos. Hay autodecepción continuamente, personalmente. Se debe a los procesos de los mecanismos defensivos que el individuo tiene y que lo establece Freud con los mecanismos de depresión. Y lo que dice, digamos, Peterson es que no, existen dos errores, un error de omisión, que son los pecados de comisión y los pecados de omisión, ¿no? Que hay cosas que nosotros omitimos no hacer y que son tantas y que son esas cosas buenas que nosotros sabemos que tenemos que hacer para la vida, para la familia, para la sociedad, de lo que sucede en los aspectos de lo que es la filantropía o crear non for profit, con el idea de hacer. Hay tantas cosas malas en el mundo, tantas cosas malas que nosotros podemos fácilmente podemos hacer, y las cosas que hacemos que no nos damos cuenta, que es la represión, pero hay otras tantas cosas malas, tantas cosas que son buenas en el mundo que nosotros deberíamos hacer. Ayudar a los ancianos, enviarle comida a un vecino, atenderlo, pero son tantas que no lo hacemos y entonces creamos pecados por omisión. Y creamos pecados también por omisión en cuanto a nosotros mismos, por las cosas que deberíamos nosotros hacer, la carrera que debimos estudiar, el libro que debimos leer, la excusa que debimos establecer en la forma en que yo debía enfrentar esta situación con mi esposo, son cosas que yo sé que están ahí, pero de alguna manera no la hago, omito hacerla, y es un pecado porque yo sé la consecuencia de lo que puede pasar, estoy consciente de eso,
no es una, digamos, represión, no estoy utilizando mecanismos, sino que yo he decidido no hacerlo. Y al decidir no hacerlo, de alguna manera, hay una autodecisión y un engaño, porque yo sé que es un camino correcto. Es decir, es lo que se llama una ignorancia autoimpuesta, una negatividad plausible, que es la ceguera voluntaria en que muchas ocasiones nosotros nos hacemos con los niños, con los muchachos. Si el niño está usando marihuana, nosotros, bueno, no me huele o no va a pasar nada, o todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y de alguna manera es lo que llaman la ignorancia autoimpuesta o la negatividad, la negatividad plausible en el proceso de esos pecados que nos dejan en la relación, a sabiendas que me están haciendo daño, a sabiendas que me están abusando, a sabiendo que las consecuencias para el niño o la niña van a ser absolutamente desastrosas. Que si el niño sigue levantándose a las 5 de la madrugada, no vaya a las 8 a la escuela, que si sigue jugando, que si sigue usando la marihuana, no es posible que ponga atención a las clases. No, que si sigue la muchachita llegando tarde más de lo adecuado y dejándola sola al frente, va a haber problema y un día te va a llegar, digamos, con un embarazo no deseado a su edad. O sea, que por no establecer las reglas o por hacerlo como nosotros decimos, la vista gorda. Cuando no hacemos la vista gorda, hay un problema con esa situación. Entonces, esos son los errores por omisión que están íntimamente ligados a esas cosas que nosotros ignoramos y que ignoramos aún sabiendo las posibles consecuencias de la misma. Y que no necesariamente están asociados a la represión, ¿no? Es en este capítulo lo que el Freud plantea y esos dos errores que Peterson quiere, digamos, anteponer. Y él pone el hecho, un ejemplo de que se da en, digamos, en un CEO, un director ejecutivo, que es el encargado de velar por los objetivos y el crecimiento de la compañía. Y de repente se da cuenta que el contable está cooking los libros, que lo está engañando, que lo está triqueando y que está robando, y que decida no ponerle atención, porque enfrentarlo es un, digamos, empleado que el jefe puso hace mucho tiempo, un contable que ha sido serio, que de alguna manera ha mantenido la compañía estable a nivel financiero, pero que no hay que ponerse, no hay que darle mucha atención. Obviamente uno sabe que a tú hacer lo que es negación posible y la ignorancia autoimpuesta o el error de omisión, el pecado de omisión, en las consecuencias van a ser terribles cuando estés en bancarrota o no puedas llenar los logros de crecimiento financiero y económico de la compañía, o cuando sea muy tarde, ya no sean 10 mil dólares, sino 1 millón o 2 millones de dólares que el supuesto contable estaba haciendo porque tú lo sabías y omitiste y quisiste hacerte la vista gorda, no enfrentar el trabajador mentiroso que llega continuamente tarde, el que roba, esas quejas fundamental que pasan en las casas en términos de que el nombre, quién va a hacer lavar los platos, quién va a decorar la casa, cómo va a hacerle cuidado a los niños, qué vamos a hacer nosotros con la familia cuando vamos tu mamá, donde tu hermana, qué cosa a mí me gusta, qué cosa no me gusta, tú aceptar las jocosidades del primo, del tío, y no enfrentarla y no decir exactamente que tú quieres, que tú seas una veleta, que todo el mundo te lleve por acá, que si te dicen, bueno, pues tú, ahora yo quiero que tú me lleves al aeropuerto, tú vas a coger el aeropuerto, después te encojonas con la mujer, y que yo quiero ahora, y te propone, digamos, te propone para todo el mundo, ir para todos los lados, y de repente, cuando te usan, te está quejando, porque tú no pones tus límites, ¿no? Porque tú dejas todo ahí en el fog, porque tú te da ira, te quiere morir de la rabia, pagan los hijos, y después paga la esposa, después pagan los hijos, después paga el perro, y después del perro paga, el pájaro de la casa, ¿no? Por el hecho de que uno deja las cosas en the fog, en la niebla, uno prefiere ocultar la realidad, la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, eso en términos de lo que es la corrupción, que es una corrupción interna de lo que es la autodecepción, y cometemos esos pecados de no poner atención a las reacciones emocionales, que el contacto con la realidad de las cosas que nosotros pensamos y no lo enfrentamos, digamos, directamente. Hay otro aspecto que él plantea en este capítulo que es, ¿qué es the fog?
en definitiva. O sea, ¿qué es de fog? Y hay una definición que me gustaría compartir con ustedes, y es la niebla que se esconde, es el rechazo a notar, a prestar atención a las emociones y estados motivacionales a medida que nos que aparecen o se elevan, y el rechazo a comunicarlos tanto a mí mismo como a las personas cercanas, ¿verdad? La niebla es el rechazo de notar las emociones, los estados motivacionales, qué cosas. Es decir, si me hicieron algo que me hizo sentir mal, que me decepcionó, que me frustró, que me dañó, que me hirió, hay una reacción emocional sobre eso, ¿no? Sí, y yo rechazo eso, no me lo comunico a mí mismo, ni se lo comunico a la pareja, o al amigo, o al hermano, o al jefe, o al trabajador, o al colega, sino que yo me oculto en esa cosa. O lo rechazo al inconsciente y lo olvido, o de alguna manera simplemente no le pongo atención porque no son cosas importantes. Esos platos son unos platos chiquitos, yo como ahí por 20 años, o simplemente me trajo una pintura que no me gusta, está bien, y yo la dejo, pero después trae otra, y yo me quedo igual, o me dicen que utilice el taxi, o que lo lleve a tal sitio, y yo lo sigo haciendo con la suegra, o con el tío, con la hermana, y no reacciono. Eso es the fog, ¿verdad? The fog that hides, is the refusal to notice or to attend, el rechazo de atender, de poner atención, el rechazo personal de poner atención a nuestras emociones, o a los estados emocionales que surgen, y el rechazo a comunicar estas cosas tanto a mí como a la otra persona. Y está, por ejemplo, la propuesta, el hecho de que dice Peterson en este capítulo que existe el caso del paciente que siente que su esposa no está poniendo atención por las últimas semanas o meses, y que de repente él sale y la ve hablando con un vecino muy atractivo. Y que en ese instante pueden suceder muchas cosas. Que esa realidad que está ahí puede ser aparente, o puede ser una realidad que le traiga una reacción incómoda de rabia, de ira, y que eso puede estar íntimamente relacionado con el hecho de por qué ella no le ha puesto a tener mucha atención emocional a ella, o íntima, o que no ha tenido relaciones sexuales con ella y de repente está hablando con ese vecino. Él puede pensar que puede ser una posibilidad de un cuerno, de una infidelidad, puede ser que sea una conversación normal, puede ser que ella sí ha estado fantaseando el hecho de que realmente ella no le ha puesto atención, y de repente esto que trigger, esto que de alguna manera le llame la atención y lo haga reaccionar de una manera mala, y con ira, con golpes, con abuso, pero realmente es algo que él que está percibiendo. Es posible que lo que él está viendo ahí no, y la reacción que tenga no se debe al hecho de que sea ella porque está hablando con el vecino, sino simplemente por el hecho de que él tuvo un problema en el trabajo, o porque tuvo una situación, digamos, con un reporte, o que tuvo una situación con la suegra, o que tuvo una situación con el jefe o con un amigo, que no necesariamente lo que él cree percibir con esta relación que existe entre su esposa, que está hablando con el vecino atractivo, puede irse de las manos y que puede, digamos, complicarse las cosas. Es decir, que una realidad, que un hecho particular que tú veas, que tú percibas, tiene muchos causales, tiene muchas motivaciones, y que esas motivaciones no solamente deben deberse a la esposa, al vecino, a la situación que está íntimamente ligado conmigo o con cosas que me haya pasado, y yo tengo que saber exactamente qué voy a hacer, exactamente cómo yo voy a reaccionar cuando los estados emocionales surjan, ¿no? Entonces, porque cada cosa que uno haga o deje de hacer nos juicia, nos deja saber nuestra capacidad de conocer a los demás, y que lo más importante, en definitiva, es admitir, digamos, nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo ahora? Si estoy sintiendo rabia, si estoy sintiendo celo, en ese sentido, es importante, digamos, tener confianza de los demás, de cuánta confianza yo tengo en mi esposa, de que yo sé, bueno, que es una conversación normal y que yo no voy a pensar más allá porque yo desconfío de ella, o porque absolutamente yo no la conozco, o cuánto yo sé de los sentimientos de celos, de la ira que yo tengo, cuál es esa capacidad de esa ira en la que yo me estoy envolviendo por lo que está sucediendo con mi esposa, porque además yo creo que en los últimos 4 semanas no me está dando sexo, y que ella quiere acostarse con el otro tipo, ¿no?
Entonces, admitirlo significa, digamos, no simplemente decir, tú me estás ignorando últimamente. Cuando la mujer dice, ¿yo estoy ignorando de qué? Que íntimamente no tenemos celos, que no tenemos sexo, que yo no te pongo atención, pero si yo lo que hago es estar contigo todos los días y buscarte la vuelta, tú eres que me estás rechazando, ¿no? Que el hecho de culpar de la manera de formularlo no es simplemente con una simple frase, sino Peterson propone lo siguiente. Yo me siento solo y aislado y dolido últimamente porque pienso que tú no me has dado la atención suficiente en estos últimos días y posiblemente en los últimos meses. Y yo pienso que sería bueno para nosotros como una pareja que continuamos la misma forma en que lo hemos tenido, en que tú me has apreciado y cada vez que te he buscado hemos tenido sexo. Yo pienso que yo me estoy imaginando muchas cosas que son mi imaginación, producto de mi imaginación, y he estado, digamos, molesto absolutamente por esto. Y me gustaría que estas cosas de alguna manera cambien, ¿verdad? Es mejor dar esa conversación, impedir que la niebla se disperse, enfrentar las cosas, saber si hay objetos contantes en la niebla o cuál es la realidad que existe, que se está ocultando, si son fantasías mías o si es una realidad que yo debo enfrentar inmediatamente y no dejar esa conversación de mi esposa que está hablando con el vecino atractivo y dejarlo, porque realmente puede ser que la mujer esté hablando con el tipo que le gusta o puede ser que haya un affair. O sea, eso es parte de reconocer lo que la realidad me está informando de una manera. Pero yo tengo que saber, tener la confianza suficiente, la humildad necesaria para decirlo, para expresarlo, para confrontarlo cuando tenga que hacer de una manera racional y no dejarlo que por los próximos 15.000 horas, 15.000 días de los 30 años, 40 años que nosotros vivimos, pues nosotros juntamos con la gente que a los 20, 25 años nos casamos, a la gente nos casamos a los 30. Si tú te juntas, tú tienes 40 años con un tigre o una tigra, son 70 años. Y si tienes 30, son 65. O sea, ya tú vas para el retiro. Entonces, es más, mientras más rápido tú conozcas y enfrentes las cosas que te molestan y que tú sepas qué cosas te molestan, que tú sepas qué cosas tú no quieres que te hagan, es mucho mejor. Mientras más rápido tú enfrentas esas cosas que nosotros decidimos y muchas veces decidimos engañar, porque yo no peleo, porque esas son cosas triviales, que no hay que ponerle atención a eso. Que, bueno, si tú no peleas, me imagino que ustedes son dos hermanos. Son dos hermanos queridos que se quieren. Hace mucho no hacen sexo. Y cuando hacen sexo, dicen, ah, vamos a hacer sexo. Porque vamos a hacer sexo, ¿no? Porque no hay polaridad, no hay atracción sexual, atracción íntima, sin polaridad, sin puntos de vista distintos, sin confrontar esos puntos de vista, sin quedarnos a situarnos, a establecer, digamos, una discusión sobre lo que es más importante en la casa, las prioridades de las cosas, en términos del dinero, en términos de los niños, en términos de cuidado. Yo no voy a dejar que el muchacho use droga ahí y dejárselo a mi mujer sin que yo diga algo al respecto, ¿no? Yo no voy a dejar que ella no me dé sexo por un mes, dos meses, tres meses y que de repente yo una vida sin sexo, pero que yo no me queje nunca. Yo no voy a esperar que el hombre que no trabaja, dejarlo sin trabajar por dos meses, tres meses, por un año. Y después tú dijiste, hombre, diablo, pero ¿cómo? Hay que enfrentar las cosas directamente. O sea, hay muchas cosas que son monstruosas, que se quedan en el foco ahí, que no se dicen, que no se establecen. Entonces, el hombre, la mujer, los niños, el jefe, la gente, la sociedad, la comunidad, se aprovecha absolutamente de uno. Y es una gran problemática. Por eso nosotros tenemos que enfrentar lo que está en la niebla. Y la manera es saber cuáles son los ideales, saber qué yo quiero, ¿no? Cómo yo quiero que me sirvan la sopa, no un plato pequeño, un plato grande, ¿no? Digamos, si alguien me está robando, si el contrato está robando, yo tengo que enfrentarlo, investigarlo y dar los pasos necesarios. Con los niños también, si está jugando demasiado, si está gastando muy temprano, yo tengo que también enfrentarlo. Son las cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Que son muy difíciles y que tengo que explorarlas. Mientras más yo sé, mientras mejor ideales yo tengo, mientras más yo sé cuáles son mis deseos, más sacrificio voy a hacer. Y voy a tener que abrir los ojos. Y si cuando yo abro los ojos, voy a tener que tener la humildad de poder presentarlo, la vulnerabilidad de saber que me están engañando,
de que está sucediendo estas cosas, o la capacidad de saber que hay gente que son malévolas, que hay gente, digamos, que puede engañarte, que cree que tú eres un novato, que tú eres un inocente, y al inocente, digamos, también se le usa, se le abusa, ¿no? Y es la dimensión, la invitación que hace Peterson en el libro, es absolutamente a esa dimensión de saber dónde está el oro, dónde diferenciar cuál es, dónde está la mujer, los deseos de tu mujer, cuándo están tus deseos, digamos, diferenciar lo que es la hierba de la mala hierba, digamos, dónde está la piedra filosofal, dónde está ese último elemento, ese último paso que yo tengo que hacer para lograr las cosas y no cambiar y enfrentarla, estudiarlo, explorarlo, porque eso me va a determinar esas cosas, esas basuras, esas cosas que yo no voy a usar, que no sirven, que están en el closet, que he estado por mucho tiempo, ¿no? Es decir, descubrir en la medida de lo posible esas cosas que van a cegar mi ser, mi estar en el mundo, lograr las cosas que yo quiero, vivir esa vida no vivida, poder lograr esa vida, que es una manera de autoexploración en términos de esas cosas que yo dejo de pasar, de esas cosas que yo me hago la vista gorda. Y termina diciendo Peterson en la última parte, los eventos y la memoria, el hecho de que si tú realmente quieres las cosas, posiblemente tú la vas a recibir si tú preguntas. Si tú realmente, y ese es el digamos, el que busca siempre, el que busca, siempre va a encontrar si realmente lo quieres. Si tú quieres una buena esposa, una buena relación, si tú quieres dinero, si tú quieres, digamos, mudarte para Estados Unidos, para Europa, si tú quieres estudiar, qué sé yo, medicina, contabilidad, si tú quieres ser feliz, si tú quieres una relación, encontrar un buen hombre, si tú realmente lo quieres, obviamente, nosotros sabemos la dificultad que es saber lo que uno quiere hasta los 40, 50 años. Esa dimensión de la corrupción, de la autodecepción, es importante en tomarlo en estas reglas, ¿no? Para esa vida no vivida. Y tú lo vas a recibir, ¿no? Si tú lo preguntas. Yo quiero que tú me trates así, yo quiero que tú me hables así, yo quiero, digamos, este es el tipo de dinero, este es el tipo de trabajo que yo quiero, esta es la forma en que tú y yo como hermanos o hermanas debemos tratarnos, que yo quiero que tú me trates a mí, ¿no? If you truly sought, perhaps you would find what you seek. Si tú realmente estás buscando, posiblemente vas a encontrar lo que estás buscando. Y eso que tú estás buscando va a tener sacrificio. Pero si nosotros lo definimos, es más importante definir, saber qué es eso que nosotros estamos buscando, que es la clave importante de nuestro saber para descubrirnos a nosotros mismos. Si tú tocas la puerta verdaderamente queriendo entrar, tal vez la puerta se puede abrir. Este es el capítulo, la regla número 3. No escondas las cosas no deseadas en la niebla. Hoy en el Masterclass 244, La vida no vivida, aplicaciones más allá del orden, que es el libro nuevo del doctor Peterson, Jordan Peterson. Ya nosotros vimos el libro número 2, que es este, pero este yo lo vi con mi grupo. Así que tenemos acá, déjame ver si lo pongo ahí. Ese es el libro exacto. Este es el libro blanco, las 12 reglas para vivir. Y más allá del orden, 12 reglas más para vivir. Este salió hace 2 semanas y este salió hace 2 años, ya 3 años. Y es un libro extraordinario que estamos también estudiando con este, que es La guerra del arte, rompe las barreras y vencer tus batallas creativas. De acuerdo. Así que gracias a Verónica Ramírez, bellas palabras sobre las víctimas. Muchísimas gracias a la gente que ha estado ahí, que nos sigue.
Esta es la regla número 3. Yo he estado estudiando a Peterson y en muchos de sus videos nuevos que están saliendo, cada semana sale uno en entrevista, él hace una meta explicación en términos del elemento filosófico, la parte fundamental que se quiere referir a esas 12 reglas. Y entonces yo he querido, perdón, estudiar estas reglas, estudiarla uno por uno, capítulo por capítulo, ver la dimensión, las vinculaciones, digamos, filosóficas, mitológicas y psicoanalíticas, para explicarla y entonces utilizarlas como en las aplicaciones fundamentales, como nosotros lo hemos visto en cada momento, ¿no? Porque yo lo que me estoy fijando es en las aplicaciones, en los ejemplos que él da, en los casos que él da, porque él da los casos, y entonces ver esas aplicaciones y que nosotros también las podamos utilizar en cualquier momento, ¿no? Es clave el asunto de no escondas cosas no deseadas en la niebla, ¿no? Ponle atención, mírala, enfréntala cada día, las cosas que suceden, que pasan, busca la manera de dialogar, lo hace con humildad, tienes que establecerlo además con toda la confianza absoluta del mundo, tú tienes que saber qué tú quieres como mujer, como hombre, porque si no, si tú no sabes qué tú quieres, te lo van a imponer, y te lo van a imponer cada día por los 15.000 días de los 30 años o 40 años que tú vas a estar con un tigre junto o en el trabajo y te va a estar quejando porque tú no pusiste el hombre, no lo pusiste en su puesto, ni hablaste lo que tenía que decir con el hermano, con la hermana, afuera, con el vecino, en cualquier circunstancia en la que tú expreses lo que tú eres, tu identidad, y tú quieras vivir una vida de relación, digamos, lo más sana posible, lo más abierta, lo más auténtica posible, y donde en ese proceso te vayas reconociendo y te vaya haciendo mucho más fuerte, ¿no? Yo pienso que eso es suficiente por hoy, y nos vemos el miércoles que viene, y la regla número 4 va a ser notice that opportunity lurks where responsibility has been abdicated. Observa que la oportunidad se agacha donde la responsabilidad ha sido abdicada. Observa que la oportunidad se agacha donde la responsabilidad ha sido abdicada. Así que estudia la regla número 4 para el miércoles que viene. Así que, bye bye, piña. Bye bye por allá. Y nos vemos todos nosotros. Bye bye.